Comencem. Bon dia a tothom, de nou. Benvinguts a aquest webinar, primer webinar del grup de treball d'infermeria d'urgències i emergències prehospitalàries del COIP. Jo sóc l'Olga Villena, infermera assistencial del SEM. Sóc també coordinadora d'aquest grup de treball, juntament amb la Vivi Carrión, que està connectada, no presencialment, però sí la tenim en connexió. I jo avui moderaré aquesta sessió. Abans de començar, com ja sabeu molts de vosaltres, aquest grup de treball va començar a caminar fa només uns mesos i abans de començar volia traslladar des del grup de treball el nostre agraïment a tots vosaltres per el recolzament i l'acompanyament que hem tingut durant tots els esdeveniments que hem pogut organitzar fins ara. Mostra d'això és el webinar d'avui que hi ha com 200 inscripcions. Bé, doncs moltíssimes gràcies de part de tot el grup, perquè això ens fa molta il·lusió i es fa tirar cap endavant. Bé, pels que no vau venir a la nostra primera jornada, que vam organitzar al gener, us diré que som un grup de professionals d'infermeria prehospitalària, composada per diferents àmbits de l'emergència, tal com personal del SEM, bombers, consultoria de 061, coordinació sanitària del SEM, unitats d'intervenció i suport, Creu Roja i Salvament Marítim. Bé, doncs tots nosaltres hem treballat, treballem i treballarem per donar-vos a tots continguts de qualitat i que siguin del vostre interès. Bé, avui precisament hem preparat un webinar molt interessant que tracta de pediatria, és sobre la valoració de l'infant greu i farem èmfasi en el triangle d'avaluació pediàtrica i també parlarem del codi sepsi. Bé, per això, si durant la sessió teniu alguns dubtes o preguntes, teniu a baix una pestanya sobre això que podeu fer totes les preguntes escrites al xat i posteriorment les ponents us ho solventaran. Bé, per començar, les ponents hem convidat a dues expertes en pediatria, tant en pediatria hospitalària com prehospitalària, perquè treballen en les unitats pediàtriques del SEM. Elles són la Mònica Naval, infermera de la Unitat de Suport Vital Pediàtric del SEM i també de Suport Vital Avançat d'Adult, i la Montse Navarro, que és infermera del SEM Pediàtric de Sant Joan de Déu i també de Suport Vital Avançat en Infermeria Pediàtrica. Bé, i sense més preàmbul, donar-vos les gràcies a totes dues per la gran feina que heu fet amb aquest webinar, per la vostra participació, i sense més, dono la paraula a Mònica, quan vulguis. Bé, jo, antes de nada, agradecer a Olga el que haya contado con nosotros y a la organización del webinar por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí presentando este webinar. Y nada, yo os hablaré de qué es el transporte pediátrico y neonatal y de qué recursos disponemos a nivel de Cataluña. Y luego, como ha dicho Olga, hablaremos de cómo hacer la valoración inicial al paciente pediátrico. Como todos sabéis, el SEM es la empresa pública encargada de gestionar y de dar respuesta a las demandas de asistencia de urgencia y emergencia sanitaria extrahospitalaria en Cataluña, recibidas a través del 112, como también ofrecer información y atención sanitaria mediante el teléfono 061 Salud Respond. A nivel de las unidades pediátricas, esta se encuentra dentro de los servicios especializados que dependen de operaciones y a su vez operaciones depende de la gerencia del SEM. Como servicios especializados y extraordinarios, lo que tenemos son las unidades de medios aéreos, que sería la UMA, las unidades de intervención y soporte, que sería el UIS, los psicólogos de emergencias, las unidades de alta complejidad y el paciente crítico, las unidades pediátricas y los equipos de rescate e intervención, que sería el ERI. Entonces, el papel fundamental del transporte pediátrico interhospitalario es acercar los recursos asistenciales, profesionales y técnicos donde se genere una necesidad, desplazando a los pacientes pediátricos a los centros que sean necesarios, ya sea por necesidades diagnósticas, terapéuticas o para un tratamiento definitivo. Con todo esto, lo que podemos decir es que el transporte pediátrico interhospitalario lo que hace es extender la asistencia del niño crítico fuera de las unidades de cuidados intensivos, dando una atención precoz, especializada y continuada.
A nivel histórico, ¿no? Cataluña fue la primera comunidad que en 1995 dispuso de un sistema de transporte pediátrico y tenía dos UCIs móviles, una situada en Vallebrón y la otra donde la enfermería salía de la Casa de la Maternidad y el pediatra salía de San Juan de Dios. Estas unidades, una estaba presencial y la otra estaba localizable. En el 2006, con el despliegue del transporte sanitario urgente, se cambiaron los indicativos, que es lo que se decía Yanqui Papa 01 y Yanqui Papa 02, y apareció la unidad con helicóptero, que tenía personal especializado en pediatría que dependía del Hospital de San Pau. En el 2007 se inicia una unidad de soporte vital avanzado de enfermería que salía de la Casa de la Maternidad. Esta unidad desapareció en el 2013, que es el momento en que las unidades de soporte vital avanzado medicalizado se quedan presenciales las 24 horas del día. En el 2016, el SEM lo que hace es crear una unidad de soporte vital avanzado de enfermería, que sería propia del SEM, funcionando los 4 meses del año, que serían los meses donde está el brote estacional de bronquiolitis. Esta unidad funciona las 12 horas diurnas. En el 2017 lo que hacen es incorporar un pediatra en la sala, ¿no? Que está formado por pediatras que están ligados a la emergencia. Entonces lo que hacen, la función que tienen estos pediatras es gestionar los traslados interhospitalarios en pacientes de 6 años o menores. Y también lo que hacen es dar soporte a la mesa de interhospitalarios para los niños mayores de 6 años. Además de coordinar, dan soporte al hospital emisor, informan al hospital receptor y ayudan a elegir el recurso idóneo. A nivel de asistencial, tenemos la posibilidad de hacer una llamada al pediatra de sala para pedir ayuda cuando la requerimos en el extrahospitalario. Al final, en el 2020, lo que hacen es el equipo de helicóptero incorpora el personal del Partaulí. Y entonces se alternan el Hospital de San Pau con el Parc Taulí. Así hoy en día podemos decir que tenemos 2 unidades de soporte vital avanzado medicalizado pediátrico que funciona las 24 horas del día, todo el año. Uno situado en San Juan de Dios y el otro situado en Vallebrón. Tenemos un equipo de helicóptero con personal que depende del Taulí y con personal que dependen de San Pau. Luego tenemos la unidad de soporte vital avanzado de enfermería, que funciona a los 4 meses con el refuerzo de invierno. Y por último tenemos el pediatra de sala. Entonces, el transporte pediátrico y neonatal tiene unas particularidades que hacen que sea necesario un entrenamiento adecuado para el personal que lo realiza. Hay estudios que demuestran que hay una menor morbimortalidad cuanto más especializado está este personal. El modelo que tenemos en Cataluña hoy en día podemos decir que es universal porque coge todo el territorio, es específico porque es para personal pediátrico y neonatal, especializado porque está desarrollado por personal pediátrico y está integrado dentro del sistema de emergencias médicas. Los tipos de traslado que pueden realizar son primarios o secundarios, ¿no? Los primarios son cuando se actúa en el lugar del incidente y se traslada al hospital que al final recibe al paciente. Y los secundarios serían los que llevan el paciente del hospital emisor al receptor. Entonces, es verdad que hasta ahora los servicios primarios eran relativamente una excepcionalidad, pero hoy en día cada vez se suele activar más las unidades pediátricas terrestres para hacer servicios primarios y sobre todo desde que el pediatra se incorporó en CECOS. Ahora que ya sabemos de qué recursos disponemos a nivel de Cataluña, ya pasamos a hablar de lo que es la valoración inicial al paciente pediátrico, que como herramienta principal lo que utilizaremos es el triángulo de valoración pediátrica. Luego haremos la metodología ABCD y luego haremos una revaluación continua. Nosotros explicaremos lo que es el triángulo de valoración pediátrica, que estos serán los pilares de nuestra actuación. Bueno, como todos sabéis, el triángulo de valoración pediátrica es una valoración rápida de unos segundos
como máximo un minuto, del estado fisiológico del niño. Entonces se realiza sin tocar al paciente, o sea, no utilizaremos las manos, y lo único que utilizaremos es el oído y la vista. Podremos desvestir un poco al paciente para poder verlo, pero no hará falta una exploración física ni una toma de constantes. Y este triángulo se compone de tres lados, ¿no? Tendríamos el lado de la apariencia, el lado respiratorio y el lado circulatorio. Entonces ahora desarrollaremos cada uno de los lados, que es lo que tenemos que mirar. A nivel de apariencia, este sería el lado más importante y nos da una idea de la perfusión y de la oxigenación cerebral. Entonces, ¿qué es lo que miramos cuando valoramos la apariencia? Miraremos el tono, si el paciente está hipotónico, si no se mueve o si está hipoactivo. Miraremos la reactividad, ¿no? Si responde poco o nada a estímulos externos, si no interacciona o si no juega. Miraremos el consuelo, miraremos que el paciente si está irritable o tiene un llanto inconsolable. Con la mirada lo que miraremos es si tiene una mirada fija o perdida. Y con el lenguaje y llanto lo que miraremos es si presenta un llanto débil, apagado o ausente, o si es incapaz de hablar para lo que le tocaría por edad. Entonces, la alteración del lado de la apariencia lo que nos puede indicar es una disfunción del sistema nervioso central, ya sea por una patología cerebral primaria o por una causa sistémica, como por alteraciones metabólicas, por ejemplo, una hipoglicemia nos daría una alteración, o por alteraciones tóxicas. Entonces, cuando hablemos luego del niño séptico, que al final es lo que queremos que quede claro, en el lado de la apariencia, lo que veremos es un niño que estará postrado, podrá estar quejoso, hipotónico, nos lo podremos encontrar obnubilado, irritable o incluso nos lo encontraremos ansioso. O sea, este lado seguramente estará alterado. Bueno, aquí hemos puesto unas fotos para que veáis niños que tengan alteración de la apariencia. El primer niño que vemos es un niño, bueno, diríamos que está hipoactivo. Esto es un niño, ponte que tiene un año de edad. Entonces está como muy postrado en la cama. Esto no es normal. Entonces aquí podríamos decir que la apariencia de este niño está alterada. La segunda foto, ¿no? Nos encontramos un niño que parece irritable. A ver, los niños lloran. ¿Vale? Pero normalmente cuando los padres cogen al niño y lo intentan calmar, suele consolarse este llanto. Entonces, si el llanto este es inconsolable, hablaremos de que el niño presenta irritabilidad. ¿Vale? Luego, esta última foto que hemos puesto, veríamos una hipotonía. La hipotonía es un signo que no es específico y hay una disfunción, una disminución de la resistencia de la movilización pasiva. ¿Vale? Este niño vemos que está hipotónico. Luego pasamos a hablar del lado de respiratorio. El lado respiratorio lo que nos va a dar es una idea de la ventilación y de la oxigenación del paciente. ¿Qué es lo que miraremos? Miraremos ruidos patológicos o signos visuales. Dentro de los ruidos patológicos, lo que podemos encontrarnos es con gruñido, ronquido, estridor o disfonía. Entonces, cuando nos encontramos esto nos indicará que hay una obstrucción de la vía aérea. Si nos lo encontramos con sibilantes, lo que nos indicará es que hay una obstrucción bronquial. Y si tiene un quejido expiratorio, será el ruido que produce el niño al exhalar, porque lo que intenta es generar una presión positiva fisiológica, intenta generar una PEP para mantener los alveolos abiertos. Como signos visuales, lo que podemos encontrarnos es con tiraje, un tiraje que puede ser a cualquier nivel. Y lo que nos indica el tiraje es que hay un uso de la musculatura accesoria. El tiraje puede ser costal, subcostal o supraesternal. Entonces, todo niño ante una dificultad respiratoria lo que hace es aumentar la frecuencia y luego aumenta el esfuerzo respiratorio. Nosotros lo veremos viendo el tiraje. Luego también nos podemos encontrar con la taquipnea, que aquí lo dificultoso es saber cuál es la frecuencia respiratoria normal según la edad. Entonces, una taquipnea tendremos que tener de referencia la respiratoria normal y ver que está aumentada. Entonces, los niños cuanto más pequeños son, ¿no?, más frecuencia respiratoria tienen. La normalidad es más alta.
Entonces, otro signo que nos podemos encontrar dentro de los signos visuales sería el aleteo nasal, que está producido por una abertura involuntaria de las narinas para intentar aumentar la entrada de aire. Nos quedan dos signos más, que sería la postura normal. La postura normal puede ser posición de olfateo, posición de trípode o si rechaza el decúbito. Y como último, nos podemos encontrar con que el niño está haciendo cabeceo, ¿no? Que esto es más frecuente en lactantes. Y lo que es un movimiento sincrónico entre la cabeza y los movimientos respiratorios debido a que están utilizando la musculatura accesoria del cuello. Hemos puesto también unas fotos para que veáis alteraciones en este lado del triángulo. La primera foto que hay es una posición de trípode. Entonces el niño se coloca en esta posición intentando alinear la vía aérea, ¿vale? Porque así intenta aumentar el calibre. Y en la segunda foto vemos, bueno, aunque no hay movimiento, se puede intuir que hay un tiraje, ¿no? Un tiraje universal porque está bastante hundido el tórax. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que los niños tienen una mayor elasticidad de la caja torácica y que la musculatura intercostal es más débil. Y por eso se observan estas retracciones intercostales y subcostales. Entonces, el tiraje es más frecuente, es más fácil verlo en lactantes y en niños pequeños por esta mayor elasticidad de la caja torácica. Si vemos un tiraje en pacientes mayores de 5 años, entonces el compromiso respiratorio ya es más grande. Y esta otra foto que hemos puesto sería un tiraje intercostal. Aquí veis cómo se le marcan las costillas. Como último lado del triángulo, tenemos la parte circulatoria. Entonces, la piel es uno de los primeros órganos que se afectan cuando hay una alteración cardiovascular. Entonces, una alteración en este lado del triángulo nos ayudará a hacer una valoración de la perfusión y del gasto cardíaco. ¿Qué es lo que miramos en este lado? Pues miraremos la palidez, ¿no? Si hay signos de mala perfusión o anemia. La cianosis, que es un signo tardío de shock, ¿no? Y que suele aparecer secundaria a una alteración respiratoria. Y por último, la piel, si esta está moteada o parcheada. Esto lo veremos cuando veamos al paciente. Como hemos dicho antes de la parte de apariencia, cómo nos encontraríamos a un niño séptico, a nivel circulatorio también nos encontraremos con alteraciones. Y en el séptico normalmente lo que veremos es un niño que esté pálido y en ocasiones con la piel moteada. Vale, aquí tenemos fotos, ¿no? También. La primera foto sería una cianosis peribucal, ¿no? Y, bueno, que sería la coloración azulada de la piel y de la mucosa alrededor de la boca. Y en la segunda foto lo que vemos son petequias. Que las petequias son estas lesiones de color rojo, que son de tamaño pequeño, ¿no? Tienen que ser menores a 3 milímetros. Y lo característico de las petequias es que cuando se presionan, estas no desaparecen. Entonces, cuando veamos un niño con petequias, pues tendrá alteración de la parte circulatoria. Si estas lesiones son más grandes, ¿vale? Entonces ya hablaremos de púrpura. Que las lesiones purpúreas, ¿no? Son de más de 3 milímetros. Los bordes, como veis, son más irregulares y lo que indican es más gravedad. O sea, pensar que estas lesiones están producidas por una rotura de los capilares. ¿Vale? Entonces, cuando son pequeñas hablaríamos de las petequias y cuando son más grandes de 3 milímetros hasta 1 centímetro hablaríamos de lo que es la púrpura. Bueno, con todo esto lo que conseguimos es ver el estado del paciente, ¿no? Si el paciente tiene los tres lados del triángulo normal, consideraremos que el paciente está estable. Solo con que un lado esté alterado, hablaremos de inestabilidad, pero tener en cuenta que cuantos más lados del triángulo alterado hayan, más inestable estará este paciente. Con todo esto, lo que queremos hacer, ¿no? Es unificar la primera impresión del paciente. O sea, no es lo mismo decir al niño lo veo chungo o lo veo con mal aspecto, que hablar con palabras bien dichas de lo que es la impresión general del paciente pediátrico. Entonces, hay una tabla donde nos pondríamos cuál es la primera impresión. Entonces, un paciente con la apariencia normal, respiratoria normal y circulatoria normal, hablaremos que el estado del paciente es normal.
lo que tiene alterada es la apariencia, hablaremos de que tiene una disfunción del sistema nervioso central. Acordaros que aquí hemos visto las fotos de la hipotonía, el niño hipoactivo, el niño irritable. Cuando lo que tiene alterado es a nivel respiratorio, solamente el lado de respiratorio, hablaremos de que hay una dificultad respiratoria. Entonces, aquí las fotos que habíamos visto era la de la posición de trípode, el tiraje, ya sea subcostal, supraesternal. Si solamente tiene ese tiraje, hablaremos de que el niño tiene una dificultad respiratoria como impresión general del triángulo. Cuando ya juntamos la apariencia y la respiratoria, que los dos lados del triángulo están alterados, hablaremos de que tenemos un niño donde el estado será una insuficiencia respiratoria. Aquí nos encontraríamos, por ejemplo, un niño con tiraje y que esté hipoactivo, esos dos lados del triángulo alterados. Si solo tiene alterada la circulatoria, o sea, la apariencia normal, respiratoria normal y la circulatoria alterada, hablaremos de un shock compensado. En este, por ejemplo, nos encontraremos un niño que solamente tiene cianosis peribucal o que solamente tiene petequias. Cuando tenemos alteración de la apariencia y del circulatorio, hablaremos de que está con un shock descompensado y al final, si tiene los tres lados del triángulo alterado, o sea, apariencia, respiratorio y circulatorio, será un niño con un fallo cardiopulmonar. Esto aquí, por ejemplo, nos podremos encontrar un niño que está hipoactivo, con tiraje y con petequias, ¿vale? Todo esto luego haremos unos casos clínicos donde lo vais a ver más evidente porque hay unos vídeos, entonces allí veremos más claro lo de los lados del triángulo. Entonces, todos estos indicadores que hemos explicado hasta ahora en realidad solamente requieren, como hemos dicho, de unos segundos, máximo un minuto, y solamente se utilizará la vista y el oído. Entonces, tras la valoración del triángulo, iniciaremos la valoración primaria con la metodología ABCD. Que tengamos en cuenta, ahora que hablaremos de sepsis, los niños sépticos nos los encontraremos en el triángulo, en las impresiones generales de shock compensado, shock descompensado y fallo cardiopulmonar. Pensar que la mayoría de niños que nos encontremos con dificultad o insuficiencia respiratoria soldrán ser con patologías respiratorias. Que esto no quiere decir que estén menos graves, o sea, pueden estar igual de graves, pero no nos darán pie a la activación del código sepsis que ahora os pasa a explicar Montse. Bueno, vamos a continuar explicando qué es la sepsis, el shock séptico, pautas de activación y la actuación por parte del personal asistencial. Bueno, decir que la sepsis sigue siendo una causa importante de morbimortalidad en nuestro medio, que es una enfermedad tiempo dependiente y que su pronóstico depende de la precocidad en su sospecha diagnóstica y el inicio del tratamiento. Aunque en pediatría no hay una definición uniformemente aceptada de sepsis como la hay en adultos, pues hablamos de sepsis cuando existe una disfunción orgánica producida por una respuesta mal regulada a la infección. Y hablaremos de shock séptico si hay una disfunción cardiovascular. ¿Qué es el shock o definición de shock, ¿no? Pues es la situación de desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno en los tejidos, el fracaso del sistema cardiovascular que condiciona pues, una hipoperfusión de los órganos y los tejidos con una hipoxia y un déficit de nutrientes vitales para las demandas metabólicas. Entonces, en el pediátrico hay unos mecanismos compensadores que van a ser muy visibles. Y en este caso pues no, nos podemos encontrar al paciente pues, taquicárdico, taquipneico, con una vasoconstricción y una redistribución de flujos. Es decir, posiblemente este paciente esté en una anuria con una frialdad acra y una depresión del sensorio. Vamos a definir que hay dos tipos de shock, que es el shock frío o cardiogénico, en este caso, ¿no? Que aquí es más frecuente en el paciente pediátrico, donde vamos a encontrar y se va a manifestar pues, con una vasoconstricción, con un relleno capilar pues, bastante alargado, de más de 2 segundos, con una frialdad, un gradiente térmico, fallo cardíaco, unos pulsos débiles y poca diferencia entre sistólica y diastólica. El inotrópico de elección, en el caso de que
necesitara la ayuda de inotrópicos sería la adrenalina. Y el shock caliente será más frecuente en adultos, entonces lo vamos a encontrar un paciente vasodilatado con un relleno inmediato capilar, ¿no?, de menos de 2 segundos, eritema caliente y el corazón hiperdinámico y pulsos saltones. Entonces habrá bastante diferencia sistólica-diastólica y el inotrópico de elección para estos tipos de pacientes va a ser la noradrenalina. Como el objetivo general, decir que el codisepsia es facilitar la detección precoz, la atención inicial y la coordinación interhospitalaria para optimizar el tratamiento de los pacientes con sepsis o shock séptico en forma de código de riesgo vital. Entonces, el código sepsis propone un manejo secuencial tiempo dependiente con coordinación interhospitalaria para los pacientes sépticos. Y decir que para la elaboración del código sepsis participaron 7 sociedades científicas, entre ellas está la Sociedad Catalana de Pediatría y el SEM. Bueno, el abordaje asistencial. Para el abordaje asistencial y la detección precoz de un paciente séptico se utilizará el siguiente algoritmo estratificado por pasos. En esta tabla podemos observar la guía de detección extrahospitalaria de la sepsis grave en pacientes pediátricos. Y esta consiste en evaluar los ítems del código sepsis pediátrico, es decir, estado respiratorio, cardiovascular, neurológico y el estadio en general. Y así poder activar un paciente con una sospecha grave de sepsis, que será una prioridad 1, y una activación del código sepsis, que sería una prioridad 0. Bueno, antes de nada, explicaros la tabla, la columna que hay a la izquierda, que podemos encontrarnos, que serían unos criterios normales y que podemos encontrarnos un paciente con una temperatura mayor de 38 o menor de 35,5 axilar compatible con una infección, pero que el resto de criterios van a estar normales, es decir, va a tener una frecuencia respiratoria normal, una cardíaca normal, exceptuando que un paciente con fiebre va a estar un pelín taquicárdico, con una recapilarización menor de 2 segundos, sin afectación neurológica y sin signos meningios. Y sobre todo, posiblemente vaya a tener buen aspecto, aunque el paciente con fiebre pues, a veces tiene un cutis un poco más marmorata, y sin sinpetequias ni equimosis. Entonces, este paciente se va a hacer una valoración médica y se va a considerar un tratamiento y un seguimiento ambulatorio. Entonces, ahora vamos a proceder cómo se activaría una sospecha de sepsis grave prioridad 1 y en este caso se procederá a la activación de una sospecha sepsis o prioridad 1 ante un paciente con una anamnesis compatible con un síndrome infeccioso, más al menos una disfunción orgánica. Es decir, nos vamos a encontrar a un paciente con una temperatura mayor de 38 grados o menor de 35,5 axilar compatible con una infección, más uno o más criterios. Es decir, probablemente nos encontremos a un paciente taquipneico. Aquí sale la tabla de la frecuencia respiratoria normal por edad. Es decir, el neonato vamos a tener una respiratoria de 40 a 60 a respiraciones por minuto, el paciente de un año pues vamos a tener una respiratoria de 25, en edad preescolar pues una respiratoria de 20 y en el adolescente pues una respiratoria de 15. Probablemente nos lo encontremos taquicárdico y con un poco de la piel moteada. Aquí podemos ver una tabla con la frecuencia cardíaca de por edad, es decir, el recién nacido vamos a tener una cardíaca de 120 a 180, de 6 meses a 2 años de 100 a 130, de 2 a 6 años más o menos de 90 a 120, de 6 a 10 años de 80 a 110 y más de 14 pues va a ser de 70 a 100. Probablemente nos encontremos al paciente decaído, irritable,
y que la madre pues, nos comenta que ha empezado a hacer un rechazo al alimento y la aparición de petequias. Estos pacientes con sepsis grave sin shock se derivarán a un hospital o al hospital más próximo. Se procederá a la activación del código sepsis en pacientes que presentan una anamnesis compatible con un síndrome infeccioso, es decir, que nos vamos a encontrar a un paciente con una temperatura mayor de 38 grados o de 35,5 axilar compatible con una infección, más al menos una disfunción orgánica con constantes por encima del percentil 95, es decir, una taquipnea con un percentil por encima de 95 que va a tener una dificultad respiratoria grave. Aquí podemos ver la tabla o el rango de los percentiles por frecuencia cardíaca y respiratoria por encima de 95 y la taquicardia con percentiles por encima de 95 y con una recapitulización pues, mayor de 2 segundos. Vamos a tener al paciente con una alteración del estado mental y unos signos meningios y va a tener mal aspecto y equimosis. Estos pacientes se van a derivar a hospitales que tengan una UCI pediátrica. Vale, pues nuestra atención inicial al paciente séptico o con shock séptico será, uno, la detección del foco a través del algoritmo anteriormente explicado, es decir, el ABCDE y la administración inmediata de oxígeno. Iniciaremos la estabilización con la administración de volumen de 20 a 60 mililitros por kilo de cristaloides según respuesta y teniendo en cuenta los signos de sobrecarga. El control del foco, que va a ser la administración de antibióticos, es decir, ceftriaxona, cefotaxima endovenosa o intramuscular en el caso de no poder tener una vía endovenosa de forma precoz, y saber que a nivel extrahospitalario, bueno, porque aquí pone el tema de los cultivos, a nivel extrahospitalario no hay una posibilidad de realizar hemocultivos y esto no debe retrasar la administración del antibiótico. Y aquí lo que haremos es la activación del código sepsis. La monitorización, es decir, el paciente va a estar monitorizado en todo momento, pero el objetivo de la monitorización va a ser nuestro objetivo terapéutico, es decir, que el paciente conseguir que el estado mental sea normal, una diuresis por encima de 1 mililitro kilo hora, un relleno capilar menos alargado, que sea de menos de 2 segundos, conseguir una tensión arterial normal y pulsos centrales y periféricos iguales. En el caso de que todas estas medidas o que el paciente no responda a las cargas de volumen iniciales, lo que nos vamos a plantear es el iniciar el soporte inotrópico, soporte respiratorio y valorar el traslado a una UCI pediátrica. Entonces, comentaros que es una cosa importante, que la diferencia que hay entre el adulto y el pediátrico en los shocks sépticos es que el adulto lo que va a hacer es una vasoplegia, es decir, muy, muy severa, es decir, una hipotensión muy severa, que se va a denominar un shock distributivo o, como hemos dicho, un shock caliente. Y en cambio, en pacientes pediátricos, ellos tienen unos mecanismos como compensadores que son la vasoconstricción, que por eso se habla más del shock frío y el paciente pediátrico va a tardar mucho más tiempo en hipotensarse. Entonces, en el momento que el paciente pediátrico se hipotensa, implica en que la bomba, el corazón, está dejando de funcionar. Por eso también se le llama que va a ser un shock cardiogénico. Y por último, como conclusión, vamos a decir que la activación del código sepsis en pediatría implica el inicio inmediato de medidas a realizar en la primera hora desde la identificación, es decir, vamos a hacer una activación al SEM, ¿no? Nos van a activar al SEM, haremos una activación del código sepsis pues a través de los criterios anteriormente descritos por el algoritmo ABCDE,
las acciones a realizar que van a ser pues la cadena de supervivencia que la acabamos de explicar ahora, ¿no? La administración de antibiótico, las cargas de volumen y a partir de aquí, si responde o no, la derivación a un centro donde haya UCI pediátrica o al centro más próximo a donde esté el paciente. Bueno, a continuació, com us hem explicat abans, donarem pas al desenvolupament dels casos clínics. En aquí sí que necessitem la vostra interacció i ho podeu fer a través de la pestanya de preguntes i respostes, fent al·lusió al que vosaltres penseu que les ponents us pregunten, d'acord? Hem intentat fer-ho a través de l'aplicació CatHut, però ens ha estat impossible donada el número tan alt d'inscripcions, doncs hem pogut fer amb aquesta aplicació i així que ho farem a través del PowerPoint. Pues, com ho veu? Vale, pues vamos a empezar con unos casos clínicos que serán la valoración del T, del triángulo de evaluación pediátrica. Y bueno, os vamos a dejar unos segundos a ver si podéis contestar y a partir de aquí pues daros una respuesta de lo que habéis podido encontrar. Entonces, vamos con el primer caso, que es un paciente. Sí. Es un paciente de más o menos 15 días. Entonces, ¿qué creéis o qué lados creéis que podría tener alterados este paciente? Endavant, ho podeu fer per escrit. Sí, és. Bueno, ja comencen a contestar. Déu-n'hi-do. Si no quieres. Vale. Bueno, vamos a dar una respuesta y es verdad que la gran mayoría habéis contestado el respiratorio. Evidentemente que el respiratorio va a estar alterado ya que hay un aleteo nasal y posiblemente este paciente se mueve poco porque también es muy corto el movimiento, está como en una posición de libro abierto, es decir, que la apariencia posiblemente también esté afectada ya que hay como una... está más postrado este niño, ¿eh? Entonces podríamos decir que está tanto la apariencia como el respiratorio alterados y en la valoración pediátrica nuestra impresión general en este paciente sería una insuficiencia respiratoria. Pasamos al siguiente caso, que es un bebito de 2 meses de vida y bueno, podemos ver cómo está la coloración. Pues, no. No es vídeo, en aquel caso es foto. No, no es vídeo, no es vídeo. Este. No es la foto. Solo es foto y bueno, contestar lo que podáis ver en la foto. Bueno, vamos a daros la respuesta. La verdad es que todo el mundo lo tenéis muy claro, ¿eh? O sea, que sí que es verdad que tiene un cutis marmorata, ¿no?
Entonces, vamos a tener la parte circulatoria alterada, y es verdad que es una foto que posiblemente esta niña esté también con postradita y la apariencia también esté afectada. En este caso, vamos a decir que nuestra impresión general sería un shock compensado, ¿no? Porque tenemos, a ver si sale, que estoy encima, tenemos el circulatorio alterado. Continuamos con el siguiente caso. Este es un vídeo con movimiento. ¿Qué triángulo, qué lado del triángulo estaría afectado en este paciente? Hay mucha actividad. Sí. Bueno, lo que podemos ver en este caso es un tiraje universal. Tendremos la parte respiratoria afectada. Hay mucha gente que pone la apariencia, que seguramente la apariencia también. Nosotros hemos puesto el respiratorio, pero que estaría muy correcto también poner apariencia, ¿eh? Entonces, teniendo el respiratorio solo afectado, lo que vamos a tener es la impresión general que vamos a tener nosotros en el triángulo de valoración pediátrica va a ser una dificultad respiratoria. Vale, vamos al siguiente caso. Bueno, os damos una respuesta. La verdad es que estáis participando muchísimo, es muy guay. Bueno, podemos en el vídeo este podemos observar que tanto la apariencia, a ver si sale, a ver. Tanto la apariencia como el respiratorio están afectados y por tanto la impresión general va a ser una insuficiencia respiratoria. Pasamos al siguiente caso. En el caso de antes hay gente que ha puesto circulatorio. Si vosotros consideráis que está cianótico porque no se ve muy bien con la coloración del niño, también sería correcto, ¿eh? Vale, pues en esta foto... ¿Qué lado del triángulo de valoración pediátrica podríais ver que estaría afectado? Bueno, acordaros que la cianosis nos dará aquí una afectación siempre al lado circulatorio del triángulo. Es decir, ya que siempre la asociamos a la cianosis al respiratorio, pero aquí va a ser circulatorio. O sea, os lo he dicho, ¿eh? pero... Bueno, vamos a dar la respuesta. ¿Va a ser una cianosis? Sí, a ver, que vamos.
Circulatorio, circulatorio, circulatorio. Muy bien. No, no, es correcto. Va a ser una cianosis periférica y entonces lo que vamos a tener alterado va a ser la parte circulatoria. ¿Me sale? Oh, por Dios. La parte circulatoria, perdón, Vamos a tener alterada la parte circulatoria y entonces lo que vamos a tener es un shock compensado y como impresión general dentro del triángulo de evaluación pediátrica, ¿vale? Vamos al siguiente caso. Bueno, las respuestas son todos los que habéis respondido o los que estáis respondiendo son todas correctas. Este paciente nos vamos a encontrar con los tres lados del triángulo de valoración pediátrica alterados. Tanto el respiratorio, ya que tenemos un quejido y un tiraje, ¿no? La apariencia, que va a ser por hipoactividad, y el circulatorio por una palidez. Entonces, este es un paciente muy grave. Bueno, aquí vemos otro caso. A ver qué podríais decir de este. Bueno, vamos a contestar este. Los niños también lloran. Quiero decirte que es un niño que no va a tener ningún lado del triángulo de valoración pediátrica alterado. Posiblemente su madre le habrá dicho que no o que te portes bien en la consulta, ¿no? Y bueno, pues ahí va el drama. Vale, pasamos al siguiente caso. ¿A qué podríais decir de este bebesito pequeñito?
una respuesta. Tú no. Bueno, vamos a dar respuesta. Aquí vamos a observar una cianosis peribucal, que por tanto va a estar alterado el lado circulatorio del paciente. Es decir, aquí vamos a tener un shock compensado y recordar que la cianosis en este tipo de pacientes con shock no es un tema respiratorio, sino va a ser un tema circulatorio, ¿eh? O sea, esto tiene que quedar muy claro, que la cianosis no es por problemas respiratorios, sino por problemas circulatorios. Vamos a terminar los casos de lo que serían los casos clínicos para poder evaluar el triángulo de valoración pediátrica, y vamos a poneros dos casos clínicos de si activamos o no el código sepsis. ¿De acuerdo? Faltan dos. Sí. Ah, pues perdón, aún quedan dos, perdonad. Pues proseguimos con, bueno, es el circulatorio y lo que hemos explicado antes. Vale, entonces aquí tenemos una niña sobre 2 años. ¿Y qué podríais ver? ¿O qué lado del triángulo de valoración pediátrica podría estar alterado? Vale, vamos a daros respuesta. O sea, observamos petequias, ¿no? Y el lado del triángulo afectado va a ser el circulatorio. Nuestra impresión general será un shock compensado, pero es verdad que es una foto. Hay mucha gente que lo ha puesto, que es una foto, y entonces no se puede visualizar si la apariencia va a estar o no afectada. En este caso, nosotros también, posiblemente esta niña, si está con petequias, seguramente va a estar postrada. Entonces vamos a poner que la apariencia también va a estar afectada, y entonces pasaríamos de un shock compensado a un shock descompensado. Vale, vamos a pasar al siguiente caso. A ver qué os parece. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, en este caso vamos a ver una hipotonía, ¿no?, de la paciente, y entonces la alteración va a ser la apariencia, y nuestra impresión general sería una disfunción del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasamos con los dos casos clínicos para
que os explicará Mónica por si tenemos que hacer o no activación del shock. Bueno, yo creo que lo del triángulo ha quedado muy claro, porque la verdad es que la respuesta es muy bien. Cualquier cosa lo preguntáis por aquí, si podemos responderos, pues encantadas. Bueno, el caso que hemos planteado tenemos a Sara, que es una niña de 4 años de edad. La madre nos dice que lleva días con mocos y con fiebre y hoy nos llama justamente porque está decaída y no quiere comer. Entonces, cuando nosotros llegamos, lo que vemos es que la niña tiene una palidez marcada, está taquipneica, con tiraje intercostal y presenta un aleteo nasal. Entonces le tomamos constantes y vemos que tiene una frecuencia respiratoria de 40, tiene un tiraje intercostal y, bueno, y el aleteo nasal, este que hemos dicho. La saturación es de 93 basal, tiene una frecuencia cardíaca de 170, una tensión de 95-60 y el tiempo de recapilarización es menor a 2 segundos. La auscultamos y vemos que hay crepitantes en la base izquierda y en estos momentos está febril, está a 35,4 de temperatura. El resto de la exploración física no hay otras cosas añadidas. Bueno, ya tiene bastante cosa la niña. Entonces, las preguntas que nos hacemos es, en este caso, el triángulo de valoración pediátrica, ¿qué lado estaría afectado? ¿No? Entonces, os dejamos esto para que lo veáis y contestáis también por aquí para ver qué lado del triángulo creéis que estaría afectado. La mayoría habéis puesto todos, pero sí que hay gente que ha puesto solamente dos lados, la apariencia y respiratorio y el circulatorio, ¿no? Pensar que con la palidez marcada sí que sería una alteración también del lado circulatorio, con lo cual en este caso sí que consideraríamos que están los tres lados del triángulo afectado, ¿vale? La apariencia por el decaimiento y la niña no quiere comer. A nivel respiratorio, la taquipnea, el tiraje y el aleteo, que son tres cosas que nos dan alteración de la respiración, y la palidez marcada también nos daría la parte circulatoria. Entonces podríamos decir que tenemos una niña con una impresión general de un fallo cardiorrespiratorio, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿activaríais código sepsis en este caso? De hacer activación código sepsis. Os enseñé la diapo previa para que vea. ¿Podemos ver esto? Ponemos esta para que podáis coger las constantes y estas cosas para ver si activáis código sepsis o no activáis código. Bueno, está un poco mich-mich. No tenemos claro si activamos o no activamos. Bueno, nosotras sí que se activaría código sepsis, ¿vale? Estamos ante una niña, ¿vale? Que está sin fiebre, que o sea, cumpliría el criterio. O sea, para empezar, tenemos una paciente que está a 35,4, que sería el primer requisito para poder activar el código sepsis. Bueno, el triángulo de valoración pediátrica, ¿no? Está a todos los lados afectados. Ya nos hace sospechar de que algo le pasa a esta niña.
Entonces, para activarlo luego tenemos o temperatura por encima de 38, ¿no? O por debajo de 35,5. Está 35,4, o sea, también cumpliría el criterio de la temperatura. Y entonces, al criterio de la temperatura hay que unirle, ¿no? Hay que añadirle lo de frecuencia cardíaca con percentiles por encima de 95 o respiratoria por encima de 95. O sea, que solo con que se cumpla uno de estos criterios ya cumple con el código sepsis. En este caso tenemos temperatura de 35,4 y si vemos la tabla, ¿no? Teníamos una respiratoria de 170, estamos en edad preescolar, que son de 2 a 5 años, ¿no? Tenía 4 años la niña. Entonces, si tenemos una cardíaca por encima de 140, ya cumple el criterio para poder activar código sepsis. Y en este caso es cardíaca de 170 y la respiratoria es de 40, con lo cual cumple los dos ítems de los 4 que tenemos. Con lo cual, en este caso sí que sería activación de código sepsis y sería un prioridad 0, ¿no? Entonces, tendríamos que plantearnos llevar al paciente a un hospital que tenga UCI pediátrica. Iniciaríamos la siguiente pregunta, miramos lo de la cadena de supervivencia. Supongo que ha quedado claro que sí que se activaría código sepsis. ¿Vale? Entonces, ¿qué acciones nos realizaríamos como primera atención? ¿Vale? Y las acciones que hemos puesto para poder hacer es administración de oxígeno suplementario, monitorización continua, inicio de soporte de inotrópicos por vía periférica, canalización de acceso venoso o administración de carga de volumen a 20 mililitros por kilo. ¿Cuál de estas no sería la primera atención? O lo primero. Bueno, en realidad esto lo que nos está, o sea, las respuestas que tenemos sería un poco la cadena de supervivencia que ha explicado antes Montse, ¿no? Donde estaban los eslabones y entonces íbamos avanzando hasta llegar al final, que era lo de la administración de ionotrópicos. Si os acordáis, en el primer eslabón estaba la administración de oxígeno, ¿vale? O sea que esta sí que la haríamos. Luego teníamos como segundo eslabón sería administración de volumen, o sea, canalizaríamos vía porque si no necesitamos un acceso para poder administrar volumen, con lo cual las últimas partes de canalización de acceso venoso y administración de carga de volumen también estaría indicado, ¿no? Luego teníamos el eslabón de la monitorización continua, que lo que nos decía era monitorización para conseguir unos objetivos terapéuticos. ¿Os acordáis que los objetivos terapéuticos que teníamos era conseguir un estado mental normal, conseguir una diuresis por encima de 1 mililitro kilo hora, el relleno capilar que fuera inferior a 2 segundos, conseguir una tensión arterial normal y conseguir pulsos centrales y periféricos iguales, ¿no? Y como último eslabón, cuando todo esto fallaba, ¿no? Nos íbamos al inicio plantearnos los inotrópicos que os había hablado de según el shock, empezar con unos o con otros. Entonces, en este caso, lo que no haríamos como primera acción sería el inotrópico, porque lo tendríamos que hacer si todo lo otro falla, pero no sería la primera acción a realizar. ¿Vale? Hay mucha gente que ha puesto soporte inotrópico, sí. Pues sí que se han puesto alguna otra cosa por ahí. Entonces, bueno, que el volumen no. El volumen, pensar que, aunque sea un caso que lo estemos leyendo, os tenéis que imaginar, ¿no? Ese triángulo afectado, o sea, tenemos una persona, un niño, ¿no?
con muy mal aspecto general y todas las constantes nos indica de que está mal. Entonces, el volumen es una de las primeras acciones, es oxígeno, ¿no? y volumen. Eso lo iniciaremos siempre. El tercer eslabón era el del antibiótico, ¿no? y activación del código sepsis. Y luego pasábamos a monitorización y, por último, los sinotrópicos. Vale. Pues espera, el siguiente... Espera, aquí nos preguntan respecto al caso, ¿eh? Que quin temps entra, o sigui, respecte a la via intraòssia, no? Quin temps tenim entre aconseguir una via perifèrica a una intraòssia? O sigui, si en menys d'un minut no hem aconseguit una via perifèrica, que en aquest cas i amb aquests nens serà impossible per la vasoconstricció i possiblement, si l'encontres, és de milagro, optarem sí o sí perquè el que necessitarem és la càrrega de volum perquè vasoconstrinyeix i està compensant ell i possiblement aquest nen arribarà a descompensar-se amb una hipotensió i si arribem a la hipotensió anirem molt tard. Llavors, el que fem és via intraòssia, o sigui, no nos lo vamos a pensar, via intraòssia i càrrega de volum. En el cas de l'antibiòtic, en el cas de que el nen no estigués xocat del tot i que veiéssim signes de sepsis greu, aquí hem d'iniciar-nos amb l'antibiòtic, que si no aconseguim doncs, una via perifèrica, doncs podem pensar amb l'antibiòtic intramuscular. Sí? Passem al següent. No sé si ho he respost correctament o... Bueno, si no, ja comentes alguna cosa. Anna, et dius. Passem al següent cas. Ponemos otro caso, ¿no? Vale, nos avisan por un niño de 3 años, ¿vale? Este también está con fiebre, lleva 3 días con fiebre y no hay ninguna otra sintomatología acompañante, ¿vale? Le tomamos constantes y lo que tenemos es una temperatura de 38,5, una cardíaca de 120, una respiratoria de 20 y la tensión arterial es de 88,55. El niño está normocoloreado y la actividad es normal, ¿vale? Entonces, aquí también la pregunta es, ¿activaríamos código sepsis? Os pondremos las tablas para que veáis lo que era según bueno, las constantes. Pensar que en pediatría tenemos que ir con chuletas por todos lados, ¿eh? Entonces, lo que sería la frecuencia cardíaca normal y la frecuencia respiratoria normal para saber si estamos fuera de rango o no. Entonces, la pregunta es, ¿activaríamos código sepsis en este caso? Muy bien. Bueno, pues en este caso veo que la mayoría habéis puesto que no activaríais código sepsis y realmente no activaríamos código sepsis, ¿vale? Pensar que estaríamos en la parte de la tabla de código que ha explicado Montse, que era la columna de la izquierda, ¿no? Donde tenemos un niño con buen aspecto, tenemos temperatura, ¿vale? Pero todos los ítems estaban dentro de la normalidad. ¿Vale? Hemos visto que está la frecuencia cardíaca, está todo justo, pero no está pasado. Entonces tenemos una frecuencia cardíaca de 120, es un niño de 3 años, ¿vale? Entre 2 y 6 años estamos de 90 a 120, o sea, estamos dentro de rango. Y la respiratoria igual, estamos a 20 y sería un niño preescolar. Con lo cual no sería buen aspecto, aunque tenga temperatura, y era el algoritmo que ponía que se hacía una visita médica y control a nivel ambulatorio, que no era necesario activación de ningún código. Con lo cual este no activaríamos código sepsis como bien habéis dicho. Bueno, pues ya estem dels casos.
Pues moltíssimes gràcies, Mònica, Montse, per la vostra exposició, que ha estat superinteressant. Sobretot, gràcies per compartir la vostra experiència, els vostres coneixements, sobretot amb la gent com jo, que ens dediquem quasi sempre al món de l'adult. Aquestes sessions ja són molt interessants per anar refrescant i anar reforçant coneixements. Bueno, si jo a l'inici ja hi havia preguntes i dubtes dels participants. Si us sembla, comencem el torn de preguntes. El mateix, les podeu deixar en el xat. No sé si voleu rescatar les inicials. Bueno, jo he vist un parell, o sigui, seguit de lo de les càrregues de volum a 10 mil·lilitres hora, que segons les guies doncs, sí que començaríem amb càrregues de volum a 10 per quilo, fins a un màxim de 60. Llavors, a col·lació amb això, podem acompanyar-ho en què hem vist els signes de sobrecàrrega, no? que sortia a la cadena de ressuscitació. Llavors, sortia que els signes de sobrecàrrega que hem parlat abans, però no els he comentat, serien l'edema de pulmó, la hepatomegàlia i els signes de galope. Sobretot tindre en compte aquests tipus de signes de sobrecàrrega. Mirarem a veure si hi ha alguna... Sí, van entrant. Sí. Vale. Les últimes guies hablan del volumen, iniciarlo a 10 y según respuesta ir a 20. Estos niños cuando están con un código sepsis que están tan chocados, vamos a necesitar poner cargas de 20. Pero sí que es verdad que empezaremos con 10, veremos respuestas, seguiremos 10 más y así hasta llegar a 60 mientras no haga los signos de sobrecarga que explicaba ahora la Montse. ¿Vale? Al final seguramente necesitaremos más de 10 por kilo de volumen para que haya una respuesta adecuada del niño. Vale, veiem que a quin és l'antibiòtic d'elecció o em sembla que en adults porteu cefotaxima, pot ser, o ceftriaxona? Portem la ceftriaxona. Ceftriaxona, bueno, o ceftriaxona o cefotaxima intramuscular o endovenosa serien els antibiòtics. En recordeu-vos que quan, si feu esta hospitalària i teniu dubtes, per exemple, de les dosis d'antibiòtic, en recordeu-vos que quan hem parlat dels recursos que hi havia a nivell de pediatria, teniu un pediatre a sala, no? Llavors es pot demanar una trucada al pediatre, li expliqueu com està el malalt, no? La impressió general que tengo és esta, l'ABCD és este, entraria en código, no? I aquí podeu preguntar, oye, tengo dudas, ¿qué dosis d'antibiòtico le pongo? No? Llavors, ells, segur, us diuen, pues mira, ponle tanto i ara le pones esta dosis. Vull dir que si teniu dubtes de la dosis que heu de posar en aquell moment, feu la trucada al pediatre de sala i ell us respon encantat. Tenim alguna pregunta més? Perquè veig molts comentaris d'agraïments. S'agraeix també tots els comentaris que esteu fent, tan positius. No sé si teniu alguna consulta més. No sé si hi havia més. No, jo he vist els signes de sobrecàrrega, els de l'antibiòtic, sí, els de la càrrega de volum i l'antibiòtic. Bueno, pues si no teniu més preguntes, els participants donarien per acabada el webinar en aquest moment, no sense donar-vos un altre cop les gràcies, tant al suport informàtic que hem tingut en aquest webinar, a les ponents magnífiques i al grup de treball com a organitzador i sobretot a vosaltres, els participants, perquè heu estat superactius, dona gust així fer sessions d'aquest tipus i, com dic, amb aquests comentaris tan positius. Recordar-vos també a tots vosaltres que teniu un mail per contactar amb el grup de treball d'urgències i emergències. Podeu contactar amb nosaltres, comentar, fer peticions. Recordeu que nosaltres estem treballant per fer sessions i jornades i organitzar events sempre del vostre interès i, per tant, totes les peticions i comentaris seran benvinguts. El mail està a la web, però us ho recordo, és gdtuiep@coip.cat. Us ho repeteixo, són les sigles de grup de treball d'urgències i emergències prehospitalàries. gdtuiep@coip.cat.
Bueno, pues res més, ha estat un plaer estar en aquesta sessió amb tots vosaltres i ens veiem a les properes. Moltíssimes gràcies. Gràcies.